gracias. Espero y sus fotografías le sirvan para su política. Gracias, muchas gracias por el grandísimo visita que nos vino a hacer. Se lo agradezco. Y miren, vamos a ver esta mujer nuevamente, qué es lo que a lo que se dedica, ¿no? Ella ni siquiera tiene familiares ahí, atrapados en la mina. Este sobrino la desenmascara. Fue concesionada en el 2003 con Fox. Y no solo fue Fox, o sea, Calderón entregó como 25, 30 millones de hectáreas. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este subcanal. Yo soy Fernando Carmona y esto es El Defensor La Verdad. Hoy vamos a estar platicando acerca de que se le cayó el teatrito a los conservadores, se les cayó el teatrito a los corruptos que lucran con la tragedia humana, con la tragedia ajena, con los lamentables hechos de la mina de allá de Coahuila, donde estuvo el presidente, y que ustedes recordarán que este fin de semana se le echaron encima, le reclamaron, se burlaron y todo, ¿no? El presidente, como ustedes bien saben, pues muy educadamente comentó que, bueno, pues él entendía que en ese momento no estuvieran en sus cabales por la cuestión de la desesperación de tener a sus familiares ahí adentro. Y entre esas personas, la que más trascendió fue una señora gordita que le dijo al presidente que gracias por venir a tomarse la foto y lucrar con su tragedia y cuánto no. Bueno, pues esa señora que se hizo viral, que se hizo popular por haberle dicho eso al presidente, resulta que su sobrino la desenmascara y comprueba que ni siquiera esa mujer tiene hijos y mucho menos ahí atrapados en la mina. Que todo esto fue un montaje y fue premiada con 80 mil pesos para hacerle este teatrito al presidente. Entonces, vamos a empezar. Aquí están la imagen que está circulando, la publicación, donde desenmascaran a la señora. Y fíjense, en los comentarios termina todavía por exhibirse todavía más esta campaña sucia en contra del presidente. Dice, la miseria de la oposición no tiene límites y peor aquellos que aún sabiendo la realidad ataquen al presidente de una manera más vil y perversa a cambio de unos pesos. Y aquí está la publicación y ponen este comentario de un hombre que se hace llamar en sus redes como Gera Ramos y quien asegura ser sobrino de esta mujer. Dice, esa señora es mi tía. Ella no tiene hijos atrapados ni nada por el estilo. Le pagaron por dar esa declaración, ¿sí? Entonces ahí la gente se empieza a dar cuenta, empieza a compartir esa publicación y empiezan a comentar más verdades acerca de esta mujer, como esta, donde fue captada muy, muy quitada de la pena con la presidenta municipal de Sabinas. Dice, la presidenta municipal del PRI de Sabinas, dándole instrucciones a la Tragalonchas para que armara el show a nuestro presidente. Miserables, no respetan el dolor. Y lo comenta esta señora. A esa señora no se le ve la tristeza en su cara si en realidad sintiera pesar por la situación. Bueno, ya más abajo no dice, pero tendría otro semblante y pareciera que hasta se está riendo. Y es el mismo día, por si sale alguno que diga, no, es que era de otro día, ¿no? Pues no, la blusa blanca, digo, la blusa morada, aquí también blusa morada, ¿sí? Obviamente esto se hizo muy viral, empezó a comentarse todavía más, pero eso no fue todo, no fue todo. Todavía continúa el escándalo. Y aquí, bueno, pues empiezan a decir que trascendió que la mujer le pagaron 80 mil pesos para hacerle el teatrito al presidente López Obrador en el municipio de Sabinas.
y aquí empiezan a circular que aparece con varios políticos o representantes del PRIAN para montarle esto. ¿Se acuerdan ustedes cuando ocurrió lo de la línea 12 del metro? Que inmediatamente cuando sucedió, estaba una señora, ella sí se veía desencajada, se veía que estaba llorando, estaba gritando, esperando noticias de sus hijos o de sus familiares que estaban en ese accidente. ¿Y qué fueron unos representantes del PAN a hacer ahí con ella? Pues fueron por ella, o bueno, quisieron ir por ella para que fuera a denunciar a Claudia Sheinbaum ante las autoridades y que vamos para que la denuncie, lucrando con el dolor de la señora que obviamente los mandó por un tubo en ese momento porque lo que menos necesitaba era grillas políticas. Entonces, bueno, pues ahí está los diferentes diferentes comentarios donde se le echan encima a esta mujer por haber sido parte de este montaje. Y es que también tiene que ver muy seguramente lo que el presidente comentó en el sentido de que Fox había sido el que le otorgó la concesión minera de esa mina en particular a sus amigos, y por eso quieren ahora llamar o desviar la atención. Vamos a ver. De la situación, de las condiciones legales en que operaba la mina allá en Sabinas. Se está atendiendo, ese es otro ejemplo. ¿Saben cuándo dieron la concesión para esa mina? Se lo decía yo a un compañero ayer. En 2003 concesionaron millones de hectáreas del territorio nacional. Ni Porfirio Díaz entregó tanto suelo patrio como lo hicieron los gobernantes del neoliberalismo. Como 120 millones de hectáreas concesionaron en los 36 años de dominio neoliberal. El 60% del territorio nacional. Y esa mina fue concesionada en el 2003 con Fox. Y no solo fue Fox, o sea, Calderón entregó como 25, 30 millones de hectáreas. Para que podamos comparar, porque es bueno el debate este. El general Cárdenas entregó a 1 millón de familias campesinas 18 millones de hectáreas. 18 millones de hectáreas. Entonces, bueno, pues ahí tenemos las declaraciones del presidente, que también menciona que Calderón entregó, incluso no solamente concesionaban, sino que prácticamente la regalaban, porque le ponían un precio bastante bajo, en realidad, a lo que, pues a los beneficios que resultan de una concesión de esa magnitud. Y esto fue lo que dijo el presidente del reclamo que le hicieron, que le hizo esta señora, que ahora se sabe está pagada. Las familias, lo que pues están, pues ya usted imagina, muy dolidas, tristes, preocupadas y también pues llenas de sentimiento. Hay que comprenderlas, abrazarlas, quererlas, que una familia, una señora me dijo algo, yo no lo tomo a mal. Cuando uno es servidor público, y hace las cosas pensando en los demás, cuando no se tiene problema de conciencia,
se puede y además se debe, pensar siempre en pagar una cuota de humillación. Pues ahí están las palabras del presidente. Creo yo que está en toda la razón el presidente en ese sentido. Y hasta ahí todavía no sabía el presidente que esa mujer pues era pagada por el PAN o por el PRI. Todavía no sabía eso. Pero por si ustedes no tuvieron oportunidad de ver lo que dijo tal cual la señora, pues aquí se los voy a presentar. Señor presidente, le agradezco su visita que vino a hacer a esta área donde está ahorita el dolor. Le agradezco que haya venido a tomarse la foto con mi dolor, de mi familia y el dolor de cada uno de los que estamos aquí. Gracias, espero y sus fotografías le sirvan para su política. Gracias, muchas gracias por el grandísimo visita que nos vino a hacer. Se lo agradezco. Y miren, vamos a ver esta mujer nuevamente, qué es a lo que se dedica, ¿no? Ella ni siquiera tiene familiares ahí, atrapados en la mina. Este sobrino la desenmascara. Aquí sale con la presidenta municipal dando una instrucción y finalmente cobrando 80 mil pesos para que hiciera el teatro ahí con el presidente. Entonces, así como lo conté, en 10-15 segundos les desmontamos rápido su teatro. Vamos a ver qué es lo que más pasó. ¿Va para Coahuila? Sí, sí voy. ¿Ahí en qué momento? ¿Ya en este instante? Ya, ahora. ¿Se va en vuelo militar? Sí, allá hablamos. Digo, no quiero hablar, voy a hablar sobre... ¿Va a reunirse con las familias? Voy a ver cómo sale el rescate. En cuanto al rescate, ahorita que lo mencionaba el presidente, pues han encontrado diversas dificultades. Por ejemplo, metieron un dron por un pozo para ver cómo estaba el acceso. Han tardado en entrar los buzos, pero bueno, pues ojalá que pronto los puedan rescatar. Y en ese sentido, dice, de acuerdo a lo mencionado por la coordinadora el día de lunes acerca de la incorporación de un dron submarino que los ayudaría a continuar con el rescate, este martes ha mencionado que no fue posible la inmersión a profundidad, esto debido a que se encontraron pilotes de madera al interior que imposibilitaron el paso del dron. Y se explicó que aún no es posible que logren ingresar cuerpos de búsqueda y rescate aún debido a la cantidad de objetos que interfieren en la entrada. También aseguró que este día continuará el bombeo de agua en los pozos. Asimismo dijo que se han realizado cárcamos de bombeo de cada uno de los pozos involucrados. Entonces, pues ahí está, ¿no? Todavía falta llegar más hacia adentro, pero pues está complicado, está muy complicado el rescate. Esperemos que sí se logre, porque pues hay que ser humanos, ¿no? Este gobierno se ha caracterizado por eso, por su humanidad, pero lástima que se busque lucrar con esa humanidad del presidente para decir luego ¡ay, tiro! Miserables hipócritas. Pero bueno, amigos, llegamos al final de este video. Déjame unos comentarios, lo que sea que opines, dame tu like, comparte mi video y suscríbete a este canal. Yo soy Fernando Carmona, nos vemos hasta la próxima, porque recuerda que la verdad no será libre.